te han llamado Panchito. Estamos yendo al cole y hoy es el cumpleaños de Antoine. Y estoy despeluchado total, ¿no? Para celebrarlo. ¿Y cumples cuántos? 44. El 22 cumplo 44. Fíjate qué bonito, ¿no? Y ah, es verdad. Y 44. Anda. Y estoy en Estados Unidos. ¿Y tus edades favoritas fueron 11, 22, 33 y 44? 44, me gusta también 55, 66, 77, 88 y 99. Y también 26. ¿Y 111? Se puede llegar. Se puede llegar, se puede llegar. Antonio es más jovenzuelo que yo. Pero no lo parezco. Somos los dos Tauro. ¿Y tú qué eres, Hugo? 46, ¿no, mamá? Yo voy a cumplir 46 añazos. ¿Tú qué eres, Hugo? Yo soy Aries. ¿Y Marina, que va allá atrás? Cáncer. Bueno, somos de abril, mayo y junio, los cuatro. Sí. Entre abril, mayo y junio hemos salido los cuatro al mundo. Pues nada, vamos a dejar a Hugo y a Marina en el instituto y en el colegio. ¿Sabes que abril, mayo y junio en el año fiscal es el segundo trimestre? Lo que se conoce como segundo trimestre para presentar el IVA y todo eso. ¿Eso es bueno para nosotros? No tengo ni idea. Enero, febrero, marzo, primer trimestre. Abril, mayo, junio, segundo trimestre. Ah, claro. Bueno, y luego nos vamos a ir a desayunar, ¿no? Vamos a desayunar un doble cappuccino con un scone de limón poppy seed lemon. Pobrecitos Marina y Hugo, que tienen que ir a estudiar. Y no, ahora nosotros tenemos que ir a editar un blog. Claro. Y luego vamos a ir a la parent lunch, que es que los padres vamos al colegio a comer con los hijos. Es la última del año. Hombre, ¿sí? Es la última del año, sí. En el instituto molaría que hubiera una, ¿no, Marina? ¿Te imaginas qué vergüenza os daría? Sí. Todos, ¡hijos! ¡No queremos los padres! ¿Qué? ¿Qué? Dime. ¿Te lo quito ya? Bueno, acabo de envolver aquí el regalito de Antonio, aunque él hace como 10 días me dijo que se iba a comprar una chaqueta de Adidas, de la selección alemana, no lo entendí muy bien, que era un poco cara y que era su autorregalo de cumpleaños y el mío, me dijo. Pero yo le he comprado, bueno, ya lo puedo decir porque cuando lo monte ya la habrá visto, una camisa en una tienda súper chula que hay aquí en Coronado. Y es que Antonio siempre le ha encantado llevar camisas de estas como un poco como a mi padre, como con floripondios, así un poco diferente, porque todas las que tiene, las vamos a ver un poco, a ver. Este, a ver, ¿cuál es el que se ha comprado de la selección alemana? Esto que debe ser una muy cara, sí, de la, bueno, los que entendéis de fútbol sabréis lo que es. Que aquí yo creo que te cobran por las marcas, los escudos y las tonterías. El caso es que todas las camisas que tiene Antonio son así, pues más serias, más... Es que no son sosas, son muy bonitas, pero son como más... Oye, esta está muy sucia, por favor, Antonio. Pero... Ah, es el maquillaje. Pero esto córtalo, Antonio, porque es un poco demasiado. Y tiene, pues eso, camisas más grises, azules, en gamas más serias. Perdonar, retiro todo lo que he dicho. Mira qué camisa folclórica, que esta la sacan varios vídeos y fue un éxito, se la tiene que poner más. Ay, qué rico, que estoy yo tocando el armario sin que él lo sepa, y es su intimidad. Hoy hablaba yo con una amiga que ve el canal, su mamá también, que además ha venido de Pamplona. No puedo sacar esta habitación tan desrecogida. Bueno, pues hablaba yo con ella sobre lo que se puede sacar y no en YouTube. Y más majas me dicen, no te preocupes, Olga, que nosotros te avisamos si te pasas. Si te pasas en el sentido de mostrar mucho tu intimidad. Pues la camisa que le he comprado es así muy, muy cantosa. Ahora la vais a ver, porque cuando llegue la va a abrir. Pero me apetecía, es que tampoco le voy a comprar una camisa gris o azul si tiene 1000, ¿no? Le voy a comprar una camisa diferente. Ha sido bastante carita, ¿eh? Esto quiero que lo sepamos todos, porque es como de... Esa tienda es muy pija, muy pija, es como de sur y de camisas así muy guays, pero bueno, solo se cumple años una vez y además es una edad muy bonita, 44. ¿Quién los pillara? Pues aquí le voy a esperar, le estoy esperando a Antonio. Mirad qué penitada lo que voy a comer. Son unos tristes macarrones con mantequilla y con un poco de hummus que tiene cilantro.
A que da un poquito de pena. Y aquí está el regalo. Y aquí estoy esperando yo a que venga para dárselo. ¿Que por qué no comemos juntos si es su cumple? Porque vamos a cenar por ahí. Y porque yo me he tenido que ir después del parent lunch, de la comidita con Hugo en el cole, me he tenido que ir a una cosa y acabo de llegar y él ha tenido que comer. Perdonad, que estoy comiendo con vosotros delante. Me preguntaba una amiga el otro día. Ahí vienen. ¿Qué dices que tiene pinta de ser? Una camisa. Tiene pinta de ser una calavera. A ver un momento, a ver si es un iPad Pro. No. ¿Pero para quién es el regalo, perdona? Para ti. Ah, vale. ¿Quién lo abre? ¿Tú o yo? ¡Oh, qué bonita! ¿Te gusta? Es que sí. Voy a comprar una diferente. Qué bonita, sí. Estas son como las montañas estas que se ven cuando vas a Vietnam, ¿no? Es estos... que tú tenías así cantosas que ya no te pones, ¿no? Sí. Ahora son todas muy serias. Pero porque me decías que eran de para demasiado jovenzuelos, que dejar de comprarme cantosas. Pero ahora ya que cumples 44 hay que intentar ser jovenzuelo otra vez. Vale. Hugo, no, me encanta, ¿eh? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? Pruébatela. Pero me gusta mucho, ahora salgo, ¿vale? Con ella. Hugo. Muchas gracias, cariño. Cariño, esa que tú llevas es preciosa. Y mira, pega con este papel. Me la ha hecho la profesora hoy. Ah, ¿sí? ¿Te ha dicho que era bonita? ¿Te la regaló Nines? Esa me la regaló Nines. Era de Mateito. Que Mateo ya debe medir, pues... un metro ochenta. Más que Trini. Más que Trini, mide Mateo. Más que Trini, sí. ¿Qué tal en el cole? No. Mateo es muy alto también, ¿eh? Por eso, más que yo, mira. Claro. Tiene. Tú has crecido aquí por lo menos media cabeza. ¿Te acuerdas cuando te dije que iba a apuntar ahí en la pared con rayitas todo lo que crecías? ¿Cuánto me duró hacer eso? Un día. ¿Todo? No, dos. La dieta, todo. ¡Guau! Wow, es chulísima, ¿eh? Es chulísima. A ver. ¡Uy, qué guapo! No vamos a parar de hacer el amor con esto. A ver, quítame esto. Toma. Porque sigue grabando mientras... Antonio, ah, luego me dices que no hay material. Vale, vale, perdón. Yo no lucho más que por tener material. Muy bien. Oye, costaba un poco de pastizal, ¿no? Sí. Pero es que era la más bonita. Óyeme, es que te queda que te cagas. Vamos a salir que nos vea la gente con ella, ¿no? Venga, vámonos. Buenos días, aquí son las 7 de la mañana, nos despertamos muy temprano porque es domingo y no tenemos por qué, pero bueno, esta es la pegatina del canal de mi amiga de Hablando Sola, que me encanta, es una muñeca, no sé si la veis, bueno. Pues nada, acabamos de terminar de desayunar, yo me he despertado a las 6 y estamos aquí, aquí están teniendo calzoncillos, que no los saco. Acabamos de terminar de desayunar, un poco triste el desayuno. Y vamos a ir, iba a decir vamos a ir a Nueva York. Es que vamos a ir a ver a una universidad a ver una obra de Antonio, un texto precioso que le han dado mil premios en Nueva York. Yo relaciono esa obra ya con Nueva York. ¿Y a qué hora es? Pues es a las 2 de la tarde en la Universidad de San Marcos y hay dos grupos de actores, unos que lo hacen en español y otros en inglés. Y hoy vamos a ver a los actores en inglés. Pues menos mal que me sé la obra fenomenal porque... Bueno, ella sobre todo lo hace increíble. ¿Sí? Y creo que es además por el ensayo que vi. Creo que es además una chica de un país nórdico, no sé si es sueca o noruega, pero yo no noté nada de acento, o sea, tiene un acento americano increíble. O sea, que habla inglés perfecto. Y la manera igual de actuar lleva aquí toda la vida, ¿no? Es muy buena. Actúa como... no sé, no sé cómo explicarte. No actúa como tú cuando nos decías, no se nota... Sí, como que está pasando real. Porque esta obra es muy muy realista, entonces no hay nada así exagerado de teatro, raro, de... Es cuarta pared, tampoco hay comunicación con el público, entonces... En España le hicieron dos amigos nuestros que se llaman Iván Villanueva y Rosa Mariscal, que increíble. Son dos actorazos, y la hicieron. La hicieron por... bueno, sobre todo en Madrid, ¿no? Sí. Y por eso me he acordado... Bueno, y en Miami. Madrid y Miami. También. Y también en Avilés y tal. Pues el personaje de ella, que es el más difícil de la obra, también Rosa, lo hacía así, era muy difícil ese personaje. Muy contenido, ¿no? Porque tiene que ser muy contenido y al mismo tiempo tiene que tener mucha intensidad, entonces es difícil. Bueno, pero primero vamos al fútbol de Hugo, ¿no? Un poco de fútbol, un poco de teatro, la vida hay que equilibrarla. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No me gusta mi pelo.
¿Pero en general o ahora el corte? Porque tienes un pelo muy bonito. No, en general no me gusta el corte, pero porque yo siempre llevo el pelo como más para abajo, como si fuera como una estrella de rock trasnochada. Pero ahora parezco el Puma todo el tiempo. ¿Pero qué podemos hacer? No lo sé, es que parezco... Así que de pero verdad, toma medidas, Antonio. Tú eres muy de esperar con lo del pelo. No, es que tengo que esperar a que crezca para tomar medidas. No, hombre, pero eso se puede recortar un poquito. Es que no quiero recortar. Yo quiero mi pelo largo de siempre. Vale, vale, pues ¿no? Esperaremos. Qué bonito es este iPad nuevo de Hugo, todo rojo tomate. Pues aquí estamos en la Universidad de San Marcos, que está aquí en pleno monte. Y aquí está el autor contemporáneo, don Antonio Muñoz of Chaibo. Y tenemos que entrar porque en 3 minutos empieza mi función. Es increíble que la vayan a ver aquí y en inglés. Ahí está Darcy, nuestra amiga americana. Don Valentin abused. The child's okay, and he'll be much better when we give his family the money. Muñoz de Mesa. I don't know where I got Mendoza from. It's the first time I watched the play in English. I've enjoyed it a lot, the direction and the actors, the acting. And I think what it worked here, it was tension, some humor. You develop compassion because it's like what I wanted to do was a cold thing because abuse is so hot, it's so emotional. I wanted to get it out so you could judge. Bueno, qué emocionante. Acabamos de salir de ver la obra de Antonio. Cállate, Siri. No es Siri, es Google Maps. Bueno, pero es prima de Siri. Acabamos de ver la obra de Antonio y me ha encantado. En inglés, además, lo bueno es que como yo me la sé de memoria la obra, aunque no entendía... La voy a bajar el volumen. Aunque no... No se lo bajes porque si no, vale. No me entero. Estamos bueno, pues... Perdona. Eso, que nos ha encantado... Bueno, a mí me ha encantado. Yo me he emocionado en dos momentos. Yo igual, ya me he emocionado. De repente... Es que me he emocionado de ver... O sea, de ver cómo se trasplanta una idea, la escribes en tu casa en Madrid, de repente estás en California, está una actriz noruega y un actor americano haciéndolo en inglés. Y cosas que yo había ido a comprar en Madrid de la copa del cura, las cosas, de repente las ves aquí y yo pensaba, ¿quién habrá ido a comprar aquí eso? Estamos en California, están haciendo un texto de Antonio, qué emocionante. Y luego también, yo siempre digo que el teatro a veces es difícil encontrar una obra de teatro interesante, pero cuando el teatro es... Cállate un momento que voy a decir una cosa súper importante. Cuando el teatro es bonito, yo creo que no hay nada más bonito, Antonio, ¿no? Dirigida por Marcos, que es de Nuevo México, además, y importada por Darcy, que es de San Clemente. Californiana total. Quiero decir que es una obra, de repente, que por muchas casualidades, de repente se está representando aquí y está muy bien hecho, además. Muy bien entendida. Además, muy bien dirigida, muy bien todo. Muy bien todo. Muy bien actuada por los chicos. Y la gente... Que no son actores. No, no son actores. Es que yo he alucinado. Digo, madre mía, qué nivel. Los norteamericanos nacen con un don para actuar. Sí, pero esta era Noruega y ella lo hace. Pero ha vivido muchos años aquí. Los noruegos y los norteamericanos. Toda vida por rock. No, pero muy bonita. Ha sido súper emocionante. Sí, lo hemos tenido además con el público, que yo no sé, ha grabado un poquito Olga, o sea que lo mismo lo habéis visto antes o después de esto, pero hemos tenido un encuentro con el público. Un debate, y un las debate preguntas súper interesantes de todo el mundo. Le he dicho a Antonio al acabar, he hecho un poquito de menos nuestra vida... Sí, el ambiente más artístico, sí, entre comillas. Mira que yo a veces reniego un poco de él, ¿eh? Pero hoy he dicho, quiero volver a quedar con amigos en Madrid para hablar de teatro. Quiero... Tú no hagas caso, yo es que no hago caso. A mí me pone muy nerviosa que me interrumpa. Sí, es normal. Bueno, pues eso, que me han dado muchas ganas de volver a hacer teatro, de volver a ni siquiera hacer teatro, a quedar con gente de teatro, ¿no?
¿No te han dado muchas ganas? Sí, a mí pues estar en el ambiente de cuando estábamos dando clase de teatro en Madrid. Tú fíjate, hablar de un personaje, por qué hace lo que hace, por qué quiere lo que quiere. Entonces empiezas a relacionarlo con tu vida, por qué haces lo que haces, por qué quieres lo que quieres. Luego con ambientes tan distintos, aquí era esto, una aseguradora y un sacerdote, están muy lejos de lo que es tu vida. Y entonces el intentar entender situaciones, roles, personajes, es que te abre mucho, es que es así.